primores, bienvenidos a mi canal, soy Teresa García, más conocida como la Dulce Teresa. Como ya has visto en el título de este vídeo, hoy voy a hacer arroz con leche. Es una receta muy sencilla y rápida de preparar. Si queréis ver cómo hago mi versión, quedaros a ver el vídeo, ¡porque empezamos! Ingredientes para 4 raciones. 1 litro de leche. 150 gramos de arroz. 130 gramos de azúcar. Piel de naranja y de limón. 2 ramas de canela. 3 clavos de olor. Canela molida. Una pizca de sal. En un cazo pequeño he puesto agua. Le voy a poner una pizca de sal. Incorporo 150 gramos de arroz. Y cuando comience a hervir lo voy a dejar entre 2 o 3 minutos. Este paso se hace para que el arroz quede más suelto y no quede apelmazado. Retirar del fuego y colar el arroz. Después lo voy a refrescar bajo el grifo y cortar así la cocción. Como se puede apreciar, se ha retirado todo el almidón. Después lo voy a disponer en una olla más grande y reservo. Verter 1 litro de leche en un cazo. Le incorporo la piel de naranja y de limón, las 2 ramas de canela y los 3 clavos de olor. Lo dejo a fuego medio para que vaya calentando poco a poco. Una vez que ha comenzado a hervir, dejamos infusionar un par de minutos y retiramos la leche del fuego. Ya está lista la leche. Seguidamente la incorporo en la olla donde tengo el arroz escaldado. En este caso no paso la leche por ningún colador, porque quiero que caiga todos los ingredientes para que se infusionen a la vez que se cuece el arroz, porque esto hace que coja mucho más sabor. Mezclo para que no se quede pegado y dejo que comience a hervir. Cuando esté hirviendo, lo dejo aproximadamente entre 10 y 12 minutos. Cuando hayan pasado 10 minutos, compruebo si el arroz está hecho. Es muy importante en este punto comprobar el arroz, porque si lo dejamos duro y se le añade el azúcar, el arroz no se terminará de cocer, quedaría duro. Incorporo 130 gramos de azúcar. Lo mezclo muy bien y lo dejo hacer aproximadamente entre 5 o 6 minutos. Poco a poco va a ir espesando, porque el azúcar hace de espesante, por eso es importante añadirlo al final. Pasados 6 minutos, compruebo cómo es la textura del grano. En mi caso está perfecto, porque está cocido y el grano está entero. Retiramos del fuego inmediatamente. ¡Dale a like y suscríbete! Fuera del fuego, le retiro la piel de limón y la piel de naranja. También los palos de canela y los clavos de olor. A mí me gusta retirarlo en este momento, cuando el arroz ya está hecho, porque así ha estado hirviendo durante mucho más tiempo y coge mucho más sabor y olor. Me ayudo con un cucharón para rellenar los cuencos o los platos donde se van a servir individualmente. Como se puede apreciar, tiene bastante líquido, pero no os preocupéis, porque cuando reposa y se lleva al frigorífico, el arroz termina de absorber el resto de leche. Si alguna vez has elaborado arroz con leche, déjame en comentarios las cantidades. En total han salido 4 raciones. Las dejo enfriar a temperatura ambiente. Una vez que han enfriado, voy a espolvorear por encima canela molida. También le puedes espolvorear un poquito de azúcar, pero en mi caso no lo hago porque queda demasiado dulce. Esta receta tiene muchísimas versiones, sin azúcar, con chocolate y otras variantes que las haré próximamente en el canal. Cubro cada cuenco con papel film, porque a la hora de llevarlo al frigorífico esto hace que no coja ningún olor ni sabor y se deja un mínimo de 4 horas. Hasta aquí la receta de hoy. Como has podido comprobar, el arroz con leche es muy fácil de elaborar. Ya sabéis que en la cajita de información os dejo todos los ingredientes para a la hora de elaborar la receta sea mucho más fácil de encontrarlo. Aunque también va a haber la receta por escrito en Facebook e Instagram, que estoy como la Dulce Teresa. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y no olvides de activar la campanita, porque así YouTube te avisa cada vez que yo suba un vídeo nuevo al canal. Nos vemos en la próxima receta. ¡Hasta pronto, primores!